Sería el colmo que por ese futbolista me cerraran. ¿Ese futbolista? El máximo goleador de segunda división. Un chico estupendo. Ya, no tiene mal aspecto. Yo lo descubro, lo traigo. Adelanto 20.000 duros para la ficha. ¿Sabes qué son 20.000 duros? Sí, papá, un abrigo de bisón. Y ahora llegan esos del Español para ofrecerle más y llevárselo. Una faena típica de Julián Ruiz. Pobre don Julián, la tienes tomada con él, no sé por qué. Tú nunca sabes por qué. Es directivo del Español. ¿Te parece poco? Es verdad, lo había olvidado. ¿Y qué quieres? Me fastidian los hombres con barba. Reserva de asiento, tercer vagón, butaca 17. ¡Buena suerte! ¿Puedo volver al punto final? No, espere aquí. Oiga, acérquese. ¿Es a mí? Sí. Por favor, ¿puede decirme qué retraso trae el tren de la una? Pues unos 20 minutos. ¿Solo 20? ¿Tendré tiempo de alcanzarlo en el apeadero? A lo mejor. Gracias. Es usted Ariza, ¿no? Sí. Hola, ¿quiere recoger su equipaje? El equipaje de este caballero, ¿me hacen el favor? Un momento, ¿qué es eso? ¿Quién es usted? Yo he de ir a la estación de tren. Ya no, luego se lo explicaré. No me ha entendido, tengo que ir a la estación de Francia, me esperan allí. Ya sé, para acompañarle a la España, no se preocupe, yo le llevaré... Usted no debe llevarme a ninguna parte ni decirme lo que tengo que hacer. Si quiere algo de mí, me hospedo en el Excelsior. Espere, no se vaya. Su grito de guerra. Se han roto las hostilidades. Ahora, a vencer. Sí, amigos, a vencer. Porque un verdadero hincha, incluso en la derrota de los suyos, ve un triunfo moral. Se trata de una extraña locura aún por clasificar, con sus complejos, sus filias y sus fobias, que solo cobra caracteres agudos el domingo por la tarde.
El primer síntoma suele presentarse hacia las 3 y consiste en una dificilísima digestión. Los atacados manifiestan gran tendencia a las apreturas, a los estrujones y una increíble resistencia física que suele desmoronarse el lunes al entrar en la oficina. En las paradas de los tranvías es donde se aprecian los mayores ejemplos de paciencia y acometividad. Oiga, la del sombrerito. ¡Cuidado! Pero señores, por favor, ¿que ella era la única que no pretendía subir? Hombre, Manolo, estas cosas solo te ocurren a ti. Pero tú no abandonas la partida, ¿verdad, hijo? Claro. Nadie está dispuesto a perderse el mal rato que le espera en el campo. La ciudad ha puesto a contribución todos sus recursos para encauzar la psicosis y verterla en el campo de fútbol. Menos mal que ahora podrá apearse la del sombrerito. Atención, Alicia, espera un poco. Creo que olvidaste algo. Bueno, ¿de qué se trata? Nada, un amigo que me ha pedido un favor. Figúrate, quiere que le venda este reloj. Le largan a uno cada papeleta. Oye, ¿qué vas a hacer? A Mariano Martín, sus compañeros de equipo. ¿Cuánto necesitas? Me arreglaría con 60 duros. Es que quiero ir a Málaga, ¿sabes? Y no me llega para el viaje. Guárdalo, ya me devolverás el dinero cuando no te haga falta. Cuando no me haga falta. ¿Qué quieres? Es el fútbol que tira de uno hasta el final. El jugador se acaba, el dinero se va, pero la afición queda aquí dentro. ¿Es duro? Un poco. Eso de encontrarte en medio de la calle te pilla siempre de sorpresa. Sí, hay que pensar en el mañana. Señorita, ¿aló? Oiga, ¿por qué no cuelga usted? La oirá lo mismo.